siendo totalmente devastados por trabajos agrícolas, por introducción de especies como pinos principalmente, que venían con enfoque comercial, y la ganadería también. Entonces, cuando se dan cuenta de que en este lugar existe una cuenca hídrica, deciden expropiar acá 29 predios particulares y forman un solo recinto fiscal con el propósito de extraer el agua de acá para el uso público de Concepción. Nosotros cuando subamos nos vamos a dar cuenta de que hay algunas instalaciones de tubos grandes, es porque esas instalaciones están desde ese año y hoy en día el agua que sale de acá la está administrando la empresa Esbio, que es una empresa que tiene que es extranjera. En esos años, cuando el Estado decide expropiar los predios, se construyeron 5 embalses. Ya, la cuenca hídrica de acá está insertada dentro de las 3.036 hectáreas de bosque, de un bosque que es un 70% nativo y el otro 30% es casi de plantaciones exóticas. En realidad, las únicas plantaciones que hay acá son los pinos, que dejaron plantaciones acá cuando cosecharon los primeros pinos. Y la otra son los eucaliptus y aromos que han ingresado de forma natural. El aromo es una de las especies, las acacias son una de las especies que son muy difíciles de controlar. Acá se están haciendo algunos, la misma Universidad de Concepción está haciendo, de la Facultad Forestal está haciendo algunos ensayos y restauraciones acá dentro de la reserva. Bueno, se construyeron, voy a explicar más o menos lo que es una cuenca hídrica, que mi mano la va a representar muy bien, cómo está la cuenca hídrica acá en Nonguén, ¿ya? Nosotros estamos acá y tiene 5 afluentes de agua y tiene nombre también. Este es Los Rojas, Manquimávida, Rodolmo, Concuipuy y San Francisco. Estos 5 embalses, o sea, estos 5 afluentes de agua, cada uno tiene un embalse a cierta altura que construyeron en el 1910, entre 1910 y 1902, con una pendiente para que el agua llegara acá y de aquí saliera hacia la ciudad. Como todo el rato tiene pendiente, no utilizaron bombas ni nada de eso, que en ese tiempo era muy difícil también. Y acá abajo hay una planta elevadora de agua que cuando limpian algún embalse arriba, la gente de Pío extraen agua del estero y la suplen el agua que falta con una planta elevadora. Desde ese momento el agua iba directa a Concepción, que Concepción quedaba camino a Penco. Entonces hoy en día la gente que toma, la mayor parte de la gente que toma agua de la reserva es de Penco y de Lirquén. La gente de Nonguén no toma agua de la reserva, solamente la gente de la parte alta rural, que es muy poca igual. Bueno, fue pasando mucho tiempo, se plantaron muchos pinos acá dentro de la reserva como estos. Luego se cosecharon en los 80, se construyeron 8 aserraderos acá al interior de la reserva para la extracción de madera de pino, pero también se sacó mucho nativo. Una empresa que estuvo a cargo y sacó muchos nativos, hay fotos también de ese registro histórico. Seguía pasando el tiempo y la gente, como es una reserva que está muy cerca de los predios urbanos, la gente empezó a ingresar a la reserva con buenas y malas prácticas. Había tala de bosque nativo, caza clandestina, indiscriminada, extracción de especies, gente que venía a mochilear, a acampar, a pasarlo bien, entonces dejaban basura. Y gente que venía con el propósito de cuidar el lugar, conocerlo y tener una conexión con el lugar y aprender también de acá. En los años 90 se inicia una lucha contra todo este tipo de práctica y con el enfoque de conservar este lugar, tomando en cuenta que en cualquier momento podía venir una empresa gigante, un solo dueño y comprar a todo este territorio. Comienza acá en Nonguén, porque acá siempre han habido grupos ecológicos. Comienza una pequeña idea de poder conservar este lugar, declararlo santuario de la naturaleza o algo así. Y luego se suman instituciones de chiguayantes, a organizaciones de Hualqui y de Concepción también. Entonces se crea un gran movimiento, luego se suman otras instituciones más grandes, ya gubernamentales, algunas ONG, como la CONAMA en ese tiempo, que era el Servicio de Medio Ambiente, la CONAF, se le pidieron varios estudios acá adentro, el EULA de la UDECON se hace una investigación acá adentro, crea un plan de manejo, y el 2005 este lugar se declara reserva, y el 2009 llega la CONAF acá a administrar la reserva nacional, en diciembre del 2009.
Hoy en día la reserva, como reserva, como figura de reserva, cumple 10 años. ¿Ya? Ah, la CONAF. La CONAF es la Corporación Nacional Forestal que administra toda la área silvestre protegida. La área silvestre protegida están dentro de un, como de un marco que se llama, de una entidad que se llama SNASPE, que es el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Cuando la gente empezó a querer conservar este lugar, estaba en manos de Corfo y también en manos de Bio. La empresa estatal que tenía el agua desde el origen del fondo fiscal que se llamaba antes, era una empresa sanitaria nacional. Y en los 80 se traspasan esos derechos de agua, se les traspasan a Bio. Entonces había ahí un poco como un litigio, era de Corfo, administraba Desvío, la puerta estaba cerrada, no podía entrar nadie, costaba entrar, había que sacar permiso, era bastante burocrático. Entonces cuando se declara reserva, Corfo le pasa el derecho a la corporación, al Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, y junto con eso también había un presupuesto para la marcha blanca de la reserva, para comprar, para implementar la reserva. Y la CONAF ya empezó a hacer cargo de este lugar. Se zonifica la reserva, se crean zonas de uso público, que es lo que podemos recorrer ahora, que está compuesta por 5 senderos y 2 zonas de merienda, una acá abajo, que vamos a bajar cuando terminemos y el recorrido. Y arriba también hay otra, y hay otra zona. La zona de los embalses quedaron fuera de la zona de uso público y son zonas intangibles. Hay zonas primitivas. También que es donde están los árboles más antiguos de la reserva. Hay zonas de manejo también, donde se están haciendo las restauraciones. Y se comienza a abrir la reserva al público, porque siempre fue esa la idea, el enfoque de que la gente pudiera conocer acá a través de, ojalá, guías, ojalá bien señalizada la reserva. Y con un enfoque educativo, porque este lugar, el hecho de tener la cuenca hídrica inserta, en este lugar hay un bosque de alta diversidad biológica, tiene harto potencial para hacer educación ambiental. ¿Por qué este lugar tiene alta diversidad de especies? Porque acá se juntan dos climas. Tenemos el clima que es más seco del norte y el clima más lluvioso y húmedo del sur. El clima seco del norte está representado por especies de hojas duras, que es el bosque esclerófilo. Está representada por peumo, boldo, litre. ¿Es necesario que digan los nombres científicos? No. Ya. Nombre popular. Ya. Esos son nombres de árboles. Ya. El peumo, el litre, de la hoja dura. Litre, quillay. Y hacia el sur están los más lluviosos, los notofagus, arrayán, canelos. Además de estas especies nativas, también están las especies exóticas que mencionaba, el pino, el eucalipto, el aromo. Entonces todo esto crean refugios, múltiples hábitats que benefician y satisfacen las necesidades de la fauna. La fauna de acá, en los monitoreos que hemos hecho con cámaras trampa, que son unas cámaras sensibles que graban de día y de noche, en cualquier movimiento, han aparecido muchas especies que nosotros teníamos la idea de que estaban acá, pero lo confirmamos, como por ejemplo el gato huiña, que es el leopardo huiña, un gato chiquitito, bien bonito. Y hay mucha presencia de gato huiña acá. El zorro pulpeo, el pudú, el chingue, el quique y un montón de aves también. Rapaces como lechuza, el tucúquere, el chuncho, aguilucho. El estero también, las aguas también tienen, en la ictiofauna podemos hablar de acá, hay una especie que es el cangrejito tigre, el pez carmelita también, que son dos especies que están en peligro de extinción. El cangrejito tigre es en la Eclea concepcionense, está también en unos afluentes de agua que están como en la parte alta de la Universidad de Concepción y acá, como que en esos dos lugares están registrados. El pez carmelita está acá y está en la cuenca del Andalien también. Y un montón de otros, los bagrecitos también. Entonces se han hecho estudios donde este lugar tiene una importancia biológica que es necesario proteger. Ahora, cuando se declaró reserva, como que fue una gran alegría para todos. Hoy la reserva está siendo administrada por la CONAF y este lugar igual tiene algunas carencias, si bien está protegido, carece quizás de un personal más grande de guardaparque para poder
conservarlo y protegerlo de mejor forma, porque todavía sucede que hay algunas malas prácticas como tala en algunos lugares, algunos pequeños focos, y muchas amenazas también, pues. Amenazas de los perros de los vecinos, que finalmente se comen, atacan, son el principal depredador, sobre todo del pudú, y ahí hay algunos trabajos que hacer. Eso, podemos hablar del agua un poco más arriba también, vamos a ver las instalaciones, vamos a hacer un sendero que se llama Los Olivillos. Vamos a llegar a un punto que se llama La Confluencia, donde nace el Estero Nonguén, donde se origina el Estero Nonguén, y luego vamos a regresar, vamos a bajar por allá y vamos a llegar a la zona de merienda abajo. ¿Ya? Eso vamos a hacer. ¿Alguna consulta, duda? ¿Qué es un pudú? El pudú es uno de los ciervos más chicos y existe en este lugar. Es muy chiquitito. ¿Son el principal atractivo de acá? En fauna. Y acá el Valle Nonguén, no sé si ustedes cuando venían se dieron cuenta de que hay hartas casas nuevas, grandes. Bueno, eso en los últimos 8 años ha crecido totalmente Nonguén, porque Nonguén antes no tenía cerco, era un lugar donde el pudú no solamente podía andar libre acá, sino que afuera podía cruzar el camino sin tener que encontrarse con cerco. Entonces eso ha disminuido un poco la presencia del pudú. Nosotros lamentablemente nos hemos encontrado con pudús muertos por los perros. Todos los pudús que hemos encontrado muertos han sido por ataques de perros. Y el estero también se está viendo bastante amenazado con la llegada de mucha gente. Hay gente que llega con la idea de venir a vivir a este lugar para disfrutarlo y conservarlo también. Hay otra gente que llega con prácticas de rellenos con escombros. No adaptándose al lugar, sino que el lugar se tiene que adaptar a ello. Entonces es una práctica que es un poco tóxica para el lugar. Hay zarzamora también, el fruto del comihue también, el maqui. Entonces, todos estos frutos que da el bosque están en interrelación con la fauna del lugar. A veces no directamente, pero muchas veces indirectamente. Por ejemplo, la presencia de la huiña, en el monitoreo que nosotros hicimos, pudimos ver que el mayor movimiento que tiene este felino acá en la reserva es a fines de verano, entre verano y otoño. Entonces, es porque hay mayor cantidad de frutos, como avellanos, un montón de frutos, chupón, y el ratón se alimenta de estos frutos. En este lugar hay varios tipos de roedores. Cola larga, hay algunos del oliváceo que son como nativos. Entonces la huiña, su principal dieta son los roedores, los ratones. Existe también el monito del monte y los ratones se alimentan de semillas. Entonces de alguna forma, directamente, igual hay una relación bien particular ahí. El zorro se alimenta de, come de todo, es omnívoro. Entonces se encuentra muchos frutos como el chupón, las avellanas, las mortillas, y también se encuentra una huiña, se la va a comer. El pudú también. Aunque la huiña es más difícil. La huiña en realidad no tiene un depredador como tan directo, porque al zorro se le hace bastante difícil cazar una huiña. Es un gato que salta, sube el árbol y siempre anda en esta vegetación. Es muy densa la vegetación de acá de la reserva, entonces es beneficioso para la huiña. El zorro antes no era muy difícil de verlo, pero con la presencia del público, que a veces dejan residuos de comida, aunque acá los guardaparques le dan énfasis en que la basura y todos los requisitos que son muy básicos para visitar un área de conservación hay que aplicarlo, igual el zorro se está viendo más, está acostumbrando al ser humano, lo asocia al tiro con comida, pues escucha, comida, entonces puede estar acá mismo escondido, es muy zorro, se esconde cuando llega la gente pasa y luego sale. Hay un lagarto también que va a empezar a aparecer ahora en verano, un lagarto prehistórico, su nombre es el lagarto de corbata, su nombre científico es Tridactylus torquatus. Y bueno, el lagarto aparece en verano, se aparea, es bien bonito, mide como unos 20 centímetros. Y sus huevos, que pone como de 7 a 10 huevos acá, lo deja depositado en invierno y ahora empiezan a aparecer. Este lugar en invierno está como dormido, pero en tema de fauna, microfauna.
Pero sí, hay un despliegue de hongo en este lugar impresionante. Hay hongos de todos colores en otoño. Es muy bonito eso. En primavera tenemos muchas flores, en verano tenemos muchas especies. No sé si se han dado cuenta de que hay unos hoyitos, como unos túneles en el camino. Esa es una avispa, que es una avispa azul grande. Parecía a estas que andan volando acá, pero más grande. Y hace los hoyos acá en la tierra. Y también empieza a aparecer la araña pollito acá, que es un tipo tarántula. Entonces lo que hace la avispa es capturar a la araña pollito, insertarle un líquido paralizante, llevársela al fondo de la cueva, dejarla ahí, poner los huevos, tapar la cueva y quedarse ahí. No sé si se va, si muere, no sé. Pero los huevitos, cuando nacen las crías, se alimentan de la araña y aparecen en esta época. Entonces se va cumpliendo distintos ciclos, también con el lagarto. Sigamos. Fuerte. Entonces es un hito, y el pájaro, cuando uno lo ve, tiene los ojos así como unos círculos alrededor, que tiene una mirada bastante como de loco, así como si estuviera vuelto loco. Entonces igual uno ve y asocia las características. Y lo otro es que también Nonguén, lo que he explicado adelante a algunas personas, Nonguén significa vida. Los mapuches lo pronuncian Muñén. Y lo castellanizaron y le pusieron Nonguén. Y se escribe Monguén. Monguén, claro. Lo que significa vida. Entonces, nosotros estamos acá y tiene mucha relación con el lugar. Ante todo, el Valle Nonguén, la cuenca del Valle Nonguén no es solamente la reserva, lo que está inserto en la reserva, los afluentes de agua que yo les comenté de la cuenca, es solamente la cabecera del estero Nonguén. Pero todo Nonguén es un valle, desde la U del Biobío hacia arriba. Entonces, todos los bosques nativos que estaban de aquí hacia abajo, las micro cuencas que existían, todas tienen afluentes que caen al estero Nonguén. De hecho, fuera de la reserva hay afluentes grandes que aportan agua a Nonguén también, como el Salto, un fondo que se llama el Salto, donde hubo un conflicto socioambiental en 2014, producto de que fue intervenido este afluente de agua por el dueño de una cantera que está acá al lado, que se llama la cantera Lonjo. Entonces, lo que él pretendía hacer era un embalse gigante, pero sin ningún proyecto. Y hubo un incendio. Coincidió que hubo un incendio en ese lugar grande, que se quemó gran parte de Nonguén hacia abajo, y cuando entramos a aportar, a ver, a investigar qué pasaba, por qué, dónde se originó el incendio, nos dimos cuenta de que esta quebrada de bosque nativo, que eran como 7 hectáreas, estaba toda removida con cursos de agua bien, alterados, y se produjo un movimiento también, pues ese fue el último movimiento, que se llamó Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén, donde el Néstor Rofía el otro día expuso también en la UDE Conce, que es un biólogo que trabaja acá en Nonguén y que estudió en la UDE Conce. Él expuso un poco cómo la cuenca, el estero Nonguén y sus micro cuencas son súper frágiles, son muy frágiles en relación a la fauna que existe en este lugar, y en relación a la ictiofauna que existe en las aguas. Entonces se vio perjudicada la parte también turística de Nonguén, porque hay camping donde la gente viene en verano y viene a disfrutar del estero, y también se vio perjudicada la biodiversidad del lugar, que la reserva está acá, es un corazón, un pulmón verde, pero tiene una zona de amortiguación alrededor, por donde las especies que están en la reserva, que no saben de límite, se mueven hacia afuera, entran, salen, tienen sus relaciones de paso por otras cuenquitas. Y ahí surge el Movimiento por la Defensa del Valle Nonguén, y que todavía continúa acá en Nonguén, creciendo. Afortunadamente, las instituciones, DGA, la CONAF, San Magiomín, todos los que se hicieron presentes ahí, terminaron rechazando el proyecto, que nunca fue proyecto, pero no pudo hacer nada este señor y tuvo que restaurar el lugar. Que ahí bien por Nonguén, otra lucha ganada, a raíz de los nombres del lugar. Eso es lo interesante de este bosque, que el guaye es una especie que bota la hoja cada temporada de otoño, bota sus hojas. Como esto, y junto con todos los otros árboles que botan la hoja también, gradualmente,
durante todo su ciclo. La capa orgánica que tiene el suelo, que tiene un gran valor también ecosistémico, como este ciclo de la caída de la hoja del guaye es continuo, se produce un colchoncito de capa orgánica con hartos micronutrientes que existen ahí, y es lo que absorbe el agua de invierno. Nosotros estamos en una ciudad donde llueve mucho en invierno, hay mucha lluvia, y en verano es muy seco. Entonces, ¿qué es lo que hace este suelo? Que está bien sombrío, toda esta agua que va cayendo la empieza a absorber. Absorbe, se nutre de esa agua, la deja en las napas, y luego en verano se autosustenta de esta misma agua. Nosotros acá estamos hablando de un bosque nativo autosustentable. Y por eso estos afluentes de agua están corriendo todo el verano. En marzo y abril, cuando ya el verano pasó y fue muy seco, este río acá no suena mucho. Lleva un afluente de agua muy bajito. Porque la gente que tiene que tomar agua, que se extrae de acá, no disminuye la cantidad de agua del consumo. Sigue tomando lo mismo. Entonces la misma agua que sacan ahora tienen que sacarla en verano, incluso en verano es mucho más, porque están en verano, se baña más la gente, tiene que regar, y eso igual ya es una amenaza para el bosque, que tiene que nutrirse del agua. Y es interesante eso, que el bosque sea autosustentable, porque si en un momento un incendio hay acá, un incendio, algo, una gran tala, se va a ver perjudicado, no sabemos cuánto, pero sí se va a ver perjudicada la cuenca hidrográfica del lugar. Ahora, este bosque también tiene una particularidad en verano, cuando es bien seco todo acá, y está la reserva, está rodeada por monocultivos de eucalipto y plantaciones de eucalipto y pino, pero totalmente rodeada, como toda la parte de atrás. La reserva, si bien está entre Chiguayante, Concepción y Hualqui, el 80% de la reserva pertenece a la comuna de Chiguayante. El 18% es, 17% es parte de la comuna de Concepción, y el 3% pertenece a Hualqui. Entonces hay tres comunas que están rodeando la reserva, pero toda la reserva, todo el perímetro, está rodeado por plantaciones forestales. Siempre han habido incendios. Entonces cuando llegan a la reserva, como tenemos un bosque húmedo de promedio de temperatura de 14 a 20 grados en verano, cuando llega el incendio de afuera con estas plantaciones que son altamente combustibles, seca, abajo no hay nada, entonces son monocultivos, cuando llega a la reserva y empieza a ingresar a la reserva, el mismo bosque se autodefiende porque tiene esta humedad. Y las distintas especies que habitan en este lugar no son todas combustibles. Entonces ahí pueden los brigadistas, incluso a veces el fuego se extinguió solo, y los brigadistas pueden atacar el fuego y poder apagarlo tranquilamente. No, afortunadamente la reserva, desde que es reserva, se han quemado solamente como 300 hectáreas de bosque más o menos. Comparado con todos los incendios que han habido afuera, 2016 fue caótico. ¿Les gusta la reserva o no? Linda. El bosque de Nonguén. Muy bonito, está hermoso. Antiguamente la gente venía a recolectar acá los mismos hongos, acá hay bastantes hongos comestibles, los frutos, y la extracción de la gente de Nonguén era sustentable. Oye, había gente que tenía bastante conocimiento antes, como esa práctica ya no se lleva a cabo, pero la gente sí sigue consumiendo, la gente que viene ahora no tiene esas prácticas. Por ejemplo, el changle, que es una especie que se reproduce por esporas. La gente antes venía con un cuchillo, porque también las setas abajo, las micelas que tienen los hongos, no se tienen que intervenir mucho. Y los cortaban con un cuchillito y los llevaban en un canastito donde las esporas podían ir cayendo por donde ellos iban caminando. Ahora igual hemos encontrado gente que viene, los arranca y los echa en bolsa de nylon o en mochila. Son prácticas que están poniendo en riesgo a estas especies, a estos hongos. Sí, acá es el tema. Este es el chupón. Este chupón es una planta que se llama chupón. Da un fruto chiquitito dulce que se lo come el zorro. Este es el arbusto. Las hojas, las hojas largas tienen todas muchas espinas como mecanismo de defensa.
y el zorro saca los chupones. El zorro mete la cola y por entre medio, con los dientes, saca los chupones. Una vez pusimos una cámara y logramos grabar cómo sacaban los chupones el zorro. Y es muy chistoso. Continuemos. ¿De qué hablan? Esta es la confluencia. Acá se juntan dos afluentes de agua y acá podemos decir que acá se nace el Estero Nonguén. Pero sin excluir todas las otras aguas de las otras microcuencas que aportan al Estero Nonguén afluentes de agua también. Acá tenemos al Tumpuicuy. Tumpuicuy es como el sonido del agua. Lo que acá se llama Rodolmo, que era de antiguos propietarios que vivían acá históricamente. Rodolmo. Y esta es la confluencia, un punto bien visitado, reconocido. Y de aquí se mide el Estero Nonguén hasta su desembocadura, al río Andaliel. A este le podríamos decir estero o río. Es un río. Y se junta con el río Andaliel y desemboca en el mar. Tiene 14 kilómetros de aquí a la desembocadura del río Andaliel, que está ahí en la U del Río Vivo, un poquito más allá. La diversidad de especies que tiene este estero es bien importante. Hay dos tipos de bagre, un bagre grande, un bagre chico. Pez carmelita, que es un pez que está en peligro de extinción, ya lo hemos mencionado. El cangrejito tigre también. Todos las especies de la hoja, los vegetales que caen, son material disponible que lo transforman las larvas que están en el agua, que son las larvas de los coleópteros, las larvas de la libélula, son pecópteros o coleópteros, que están en estado larval como 2 años, adherido a la roca. Yo puedo levantar una roca, lo podemos ver, a lo mejor, luego vamos a hacer este ejercicio. La cosa es que ellos se alimentan de todo este sedimento de hoja, y el cangrejo tigre o el pez carmelita o los peces nativos se alimentan de las larvas. Y la trucha, hay dos tipos de trucha que son peces introducidos, invasores también, se alimentan de los peces nativos. Esa es como la interrelación que tiene la histofauna en este mundo. El pez carmelita está en peligro de extinción por la trucha. No tiene otra explicación. La trucha se reproduce rápido, se come todo, se adapta a distintos tipos de clima, de agua, de refugios, de ambiente. Y el pez carmelita es chiquitito, mide 7 centímetros, donde la gente tampoco lo va a pescar o a comer. Grandes de piedra, donde ellos cocinaban, donde vivían. También las otras reseñas históricas que hay son las hornillas de carbón vegetal que se producía acá. Que es el carbón para los asados. Son unos hoyos profundos donde la gente las cargaba con leña, las tapaba con unos ladrillos en la puerta, le hacía 2 chimeneas y les prendía fuego. Y al taparla con las chimeneas empieza a fluir aire y se va quemando el carbón. La sabiduría está en que las personas determinaban cuándo la hornilla ya estaba listo el carbón por el color del humo. Era cuando el humo, la madera verde, aunque esté seca, el humo es más denso, es como un color más oscuro. Pero ya cuando está bien quemada, cuando ya se ha deshidratado totalmente, el humo casi no tiene un color, tiene un color azul muy fino. Ah, no. Entonces iban y las tapaban. Las dejaban ahí apagándose unos 5 días más o menos para que se enfríen. Luego destapan, sacan los ladrillos y cosechan el carbón. Una práctica que todavía se hace acá en Nonguén, fuera de la reserva, obviamente. Esta es una de las prácticas que de la gente que vivía antiguamente acá, que le reportaba algún
tipo de economía para su sobrevivencia. La leña también. Vender leña hacia afuera con carretas. Y salen a la 1 y media. Y ahora esa práctica se está yendo. Con las nuevas modalidades y modas, comodidades. Aquí en la reserva, dentro de la reserva, no vive nadie más que el operario del río. Porque el río tiene los derechos de agua, pero la reserva la está conservando, la está protegiendo la Corporación Nacional Forestal. Y el río tiene un operario que sube en caballo a ver los embalses una vez a la semana, a chequear todos los embalses, medir los caudales de las aguas, todo eso. Ahora, el tema de los derechos de agua que está aprovechando el río y el consumo, lo que vende, lo que le reporta eso económicamente, es mucha plata. Y no aportan nada a la conservación del lugar. Súper mezquino de parte de esta institución. Pero la de nuevo es un porcentaje de que no se reinvierte en la cuenta. Nada. ¿No? No. No se exige nada. La ley solo tiene una cantidad. Sin duda, pero el modelo que tiene que tener la cuenta tipo sí, pues debería de ir algún aporte al tema de la conservación, porque si sí necesita acá ingresos para poder administrar este lugar, porque la Corporación Nacional Forestal igual está a cargo de todas las áreas silvestres del país, y acá lo que se debería de invertir no se compensa con los ingresos que tiene esta reserva, porque esta reserva es bien visitada, más en verano que en invierno. Hay días en invierno que no viene nadie, vienen 7 personas. Entonces no tiene muchos ingresos y no hay otra forma de ingresar. Claro, hay mantención, implementación. Sino que diga muy sintéticamente, el tema de la reunión tuvo que ver con las luchas por el agua. Lo que pusimos de manifiesto fue más que nada la interseccionalidad, mirando el tema de clases sociales, el problema étnico y el problema de género. Pero el tema era luchas por el agua y las miramos desde la perspectiva de la democratización de la política y de la gestión del agua en nuestras sociedades. Y venir a Chile para nosotros era importante porque es un modelo único que además intenta transferir al resto. Entonces, bueno, en ese sentido, unas palabras de tu parte desde tu rol de guardaparques y guía. Bueno, el agua es el elemento vital. El agua en este país está privatizada. Punto uno, privatizada. ¿Qué significa eso? Que para tener derecho al agua tenemos que pagar. Siento que cada vez se nos está alejando la posibilidad de hacer uso del agua de una forma sustentable, ver cuál es la importancia del agua. Y por otro lado es darle uso al agua, total la pagamos, nosotros la usamos como queremos. Entonces el hecho de pagarla es usarla como queremos, total tenemos dinero. Pero lamentablemente la gente que tiene menos dinero es la que ve el agua, por lo menos acá en esta región, es la que ve el agua de una forma, desde un principio, desde un uso sagrado. El agua, dentro de la memoria que tengo yo del agua, para mí, los primeros contactos que tuve en el agua fue en el bosque nativo, en los cursos de agua, con olores a bosque, con aromas de peumo, de litre, de arrayán, del bosque nativo, con especies en los cursos de agua. Entonces, dentro de mi memoria, lo que yo puedo aportar hacia esto es poder educar a través del agua. Es poder dar a conocer qué es lo que tenemos que conservar para poder tener un agua de calidad. Y junto con eso también
Yo fui el otro día a la última, el viernes en la tarde, a las presentaciones que hicieron los movimientos de Penco, de Nonguén y de Petorca. Y por un lado me duele bastante lo que está pasando en Petorca, que es muy grave lo que está pasando ahí. Pero y acá, lamentablemente también tenemos problemas, pero no son tan graves como Petorca. Entonces por ese lado estamos bien, estamos organizados. Hemos tenido la posibilidad de instancias grandes de movimiento donde hemos podido lograr que este lugar fuera conservado. Junto con eso la cuenca hídrica, que es la gran importancia del tema hídrico del agua de acá. Pero hoy día tenemos también la lucha de que la gente del territorio se nutra del agua de acá y de esa forma pueda ser la misma gente quien cuide el agua de este lugar, quien cuide el bosque de este lugar, porque estamos tomando nuestra propia agua. El otro enfoque también que tenemos es educar a nuestros hijos, educar a las nuevas generaciones de una forma armónica con el agua, apegada al agua, asociada a estos recursos naturales y viéndolo no de una parte productiva, sino que de una parte de uso natural de las cosas, como sustentable, una forma sagrada con estos recursos naturales. Yo me alegro mucho de este Congreso del Agua que hubo acá en Concepción. Logré captar el otro día en la tarde de que se hace a nivel mundial y que tiene gran fuerza y que cada vez cobra más fuerza. Eso es lo que podría aportar. Muchas gracias. Y gracias por ser nuestro guía hoy. Me alegro de que hayan venido.